Alejandra, que va a pedir que sopa de pollo. Ah, pues. De mañana pidió pechuga. Hey, hola, ¿qué tal, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ya se recomienda. Hey, hola, ¿qué tal, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ya se recomienda. Y miren quién tengo por acá. La pequeña maricadita de Jason Rodríguez de Sabores de mi casa. Mamá, estoy triunfando. Hey, señores, hoy vamos a estar comiendo comida de monte. Una locura. Papi, aquí la gente en Barranquilla no está acostumbrada a eso, pero vamos a mostrárselo. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle que tenemos bastante comida. Por ahí tenemos pato, tenemos armadillo, Icotea, boa también. Una locura. Cuartinaja. Mira, por acá. Conejo. Por acá tengo una de las muchachas que me está atacando. Ahora les muestro. Estamos en la tendencia mundial. Aquí tú llegas y te atacan como 5 o 7 mujeres. Cuéntame qué platos tienes en La Bendición de Dios y qué precios tienen. Tengo bocachico, sierra lebranche, róbalo, mojarra roja, mojarra negra. Como la pida, las tengo fritas sudadas, fritas solamente, sudadas solamente. Todos los platos son frescos, mi amor. ¿Y a qué precio? La mojarra cuesta 25 mil pesos, el cabrito lo tenemos en 35, el lebranche lo tenemos en 40 para dos personas. La icotea la tengo en 25, el pato lo tengo en 25. También tenemos limonada en 5000, una jarra bien grande que alcanza para la familia. Wow. No, señores, vámonos al restaurante porque vamos a ver qué vamos a almorzar hoy. Decidimos comer acá con la señorita que nos va a llevar a su restaurante. La Bendición de Dios donde la abuela. Oye, se llama La Bendición de Dios donde la abuela. Bueno, mira, aquí les muestro, acá va Jason directamente al restaurante. Estos que están acá son 5 restaurantes. Y por acá es una refresquería, una licorera, no sé cómo les quieran decir, donde la gente puede venir a tomarse una cervecita, escuchar musiquita y departir un rato. Pero nosotros venimos fue a comer por acá. Bueno, acá están las mesas donde vamos a acomodarnos. Miren, esto es un lugar que tiene alrededor de unas 8 carpas para acomodar a la gente. Miren, bueno, vamos a mostrarle un restaurante un poquito de cerca y vamos a ver qué vamos a pedir acá. Acá está el primer restaurante, el restaurante La Bendición de Dios, donde nosotros vamos a comer. Por acá está el restaurante Don de Mayo, el Moscón de Morgan. Por allá tenemos No Hay Como Dios y Boca Grande. Estos son los restaurantes que vamos a encontrar aquí. 5 restaurantes van a decir qué podemos comer. Y tú escoges dónde te puedes sentar a comer la comida que tú quieras. Cuéntame, Yesenia, entonces, ¿qué nos va a ofrecer acá nosotros para almorzar hoy? Buenas tardes, mi amor. Les tengo bocachico, sierra, lebranche, roba, mojarra roja, mojarra negra. Todos los platos incluyen sopa, arroz de coco, ensalada, se prepara patacón. También de monte tengo conejo, tengo pato, tengo icotea. Eso es lo que nos importa a nosotros. Conejo, pato y icotea. ¿Qué más tienes? Nada más tienes esos 3 platos de monte. De monte solo eso. Bueno, entonces vamos a escoger. Mira, les presento por acá. Se encuentra Aleja también con nosotros. Nos va a acompañar a probar la comida de monte. ¡Oh, no! Ah, chaca, chaca, no quiere comer comidita de monte. Papi, ¿cómo qué? ¿Cómo la ve ahí? Papi, la vi barro. Barro, barro. No, totalmente. No, no, pero ella tiene su... El precursor de la comida de la región Caribe. Ah, para que veas tú. Va a tener la esposa que no le gusta, barro. No, 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 pero ella come, ella come. Vamos a darle licotea, yo sé que le va a gustar. ¿Será? No, mami, la licotea es muy rica. Bueno, pero pidamos para que ella pruebe la licotea. Tú te comes una licotea y yo, ¿será que me como un pato, será? El pato está muy rico. Sí. Y ella como buena cachaca, ella va a pedir su mojarra. Bueno, mi amor, les traigo sopita de pescado. Por favor. Bueno, vamos a entrar aquí a La Bendición de Dios a grabar cómo hacen su comidita un poquito. No vamos a mostrar todo, pero ahí están las sopitas de nosotros, pero van, tenlas ahí porque vamos a grabar algo acá atrás. Bueno, ya venimos. En esta belleza, por acá también se encuentra el bocachico en cabrito que tanto ama la gente de Barranquilla. Por acá recibí muchos comentarios de por qué no vine a probar el bocachico en cabrito acá en la Intendencia Fluvial, pero es que es un lugar donde ya sabemos que fija que vamos a encontrarlo. Acá es la parte de atrás donde cocinan la gente de aquí de la Intendencia Fluvial. Todo es al carbón. Miren ese fogón, es con carboncito. ¿Eh? ¿Cómo está esa brasa ahí? Bella, bella, por acá está el pato que me voy a comer. ¿Quién es el que va a comer pato? Ay, la cabeza. Yo soy el que va a comer muslo, pato. ¿Quieres muslo o quieres pechuga? Ay, tía, póngame los dos, pues. Ya me la toma la abuela. No, póngame el muslo, tía. No, acá.
Miren esta belleza. Por acá está la sopita de pescado. Miren esto. Y aquí está la bendición de Dios. Esta es la famosa abuela, la dueña del restaurante, ¿cierto? ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo la ha ido? Bien. ¿Cuántas aquí personas? Cocinando este pavo que me salió duro. Por acá llega nuestro plato de sopa. Como nos comentó Yesenia, todos los platos traen sopita. Y esto es sopita de pescadirri. Ya Aleja le está dando. ¿Cómo está, Aleja? ¿Cómo está la sopita? Mono, mono. Bueno, vamos a probar la sopita de pescado que se ve buena, buena también. La cerveza vale 3.000 pesos, ¿cierto? Sí. 5.000 pesos son los jugos naturales. No, la... no naturales no, limonada natural. Ah, limonada natural. ¿Y cuánto vale una gaseosa, refresco? La gaseosa vale 2.000. 2.000 pesos. La personal. ¿Eso es? Una negra. Una negra. Ya por aquí llega la mojarra de Aleja. Miren esta belleza. Joder, qué tamaño. Aleja, ¿tú te vas a comer toda esa vaina? Señor. ¿Te gusta bastante el pescado? Cuesta 25.000 pesos acompañado de patacones y una ensalada que tiene potasio. Y viene con su sopita nada. O sea, 25.000 pesos, la mojarrona, patacones y sopa. Para quedar ajustadita para dormirse. Ya, pidiendo maca. Bueno, vamos a esperar que llegue nuestra comida. Aleja, adelante por favor, buen provecho. Y por acá ha llegado la icotea que se va a comer Jason. Papi, esto se ve... pero bello, bello, ¿eh? Se ve contundente, muy contundente. ¿Hace cuánto no comías icotea? La última vez que comí icotea fue en el 2006. No, te voy a confesar que yo nunca he comido icotea, ¿viste? Mira, viene acompañado de arroz con coco, yuquita, también trae potasio. Esto me tiene... Papi, ¿cuánto vale? 25.000 pesos vale el plato de icotea este. 25 barras todo eso, está bueno. 25 con la sopita, arroz con coco y el potaxi con yuca. Acá tenemos. ¡Ay, el mira, pato! Acaba de llegar el patirris. ¡Ah, qué paco! Miren ese pato, ¿eh? ¡Ah, qué platón! Y este pato también cuesta 25.000 pesos. Así como ustedes lo ven, 25.000 pesos acompañado también. Arroz con coco, yuquita, potasio. Y esta es la porcioncita de patacones aparte, porque nosotros no podemos comer sin patacón. Pero esto se ve bello. Papi, dale de probar de una vez, dale de probar de una vez. Okay, ella sí. Va a la cachaca a probar su icotea. Dale cacha, dale cacha. A ver. ¿Qué se entiende? ¿Qué tal? Qué rica. Bueno. Continúa la textura extraña. ¿Pero te gustó? Papi, ahí que le metiste el diente a dar cuenta cómo está psicotea. Guisada en zumo de coco y está completamente delicioso. Tiene muy buena presa, me parece que es un buen tamaño, tiene buenas presitas. ¿Y por el precio? Por 25 barras está muy bien. Wow. Tiene con huevitos y todo, papi. Mira, ve. A mí saliste premiado. No se lo muestra la abuela porque te los cobra, tío. Voy a probarla, voy a probarla. Me da un poquito, brother. Claro. Porque el pato mío no va a comer nada, viste. Yo no me puedo quedar atrás y voy a probar la icotea. Ese zumo de coco, brother. Está ganador, ganador. Bueno, vamos a probar el pato, mírenlo por aquí. Voy para esa. El pato está... viste, tú mira. Quedan de testigo. A él no le gusta que le metan la mano en la comida, quedan de testigo. Dios, Aleja. Quedan de testigo. Se me llevó medio pato. No jodas, loco. Lindo, lindo, ¿eh? Está mejor el pato que el icotea. Definitivamente. Y también se le siente ese guisito sabroso. No, demasiado. Ey, el guiso es demasiado, demasiado contundente. Qué sabor tiene el guiso, mi amigo. ¿Tú te imaginas una receta de sabores en mi casa de pato yuyo? Guiso, claro.
Ahí, coloquen los comentarios, a ver si tiramos un patico ahí de receta, un pavo guisado. Y es la hora de la engordación. Salud. Bueno, ahora la cachaca va a probar el patirris. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó mucho? Por acá llegaron, ahora tenemos serenata. Y ahí solo estaba serenata Aleja. Ay, se ría, bro, que es agradecida. Esa no es la canción, es la otra. Está equivocada, serenata. Y aunque ustedes no lo crean, este man se terminó la icotea y ha pedido medio bocachico al cabrito. ¡Ah, loco! ¿Eh, tú que eres un barril sin fin? Papi, no puedo venir a la intendencia a comer y no comer bocachico al cabrito. Yo creo que sería un pecado. Este medio bocachico tiene un valor de 18 mil pesos, el entero vale 35 mil pesos. Pero como ya ajustamos un poco con la icotea... ¡Ah, un poco! Un poquito, vamos a terminar a gustar con el bocachico. Mira que lo pedí solo, nada más con ensalada, una vaina light. Ah, sí, porque también viene acompañado de sopa, arroz de coco y yuca. Bueno, y ya Aleja se ha terminado su mojarra. ¿Qué tal estuvo, Aleja? Espectacular. Yo terminé también mi patirris. Y les digo que este fue el mejor plato que pudimos haber pedido hoy. Miren esta belleza. También. Por acá. También. Sorprendida porque este man se está comiendo un bocachico ahora. Yo lo respeto. ¿Lo respeta? Oiga, sí. Papi, ¿cómo está el bocachico? Mono, mono. Ah, te voy a robar un pedacito. Esto es lo mío. Esto es lo tuyo. Papi, coma. Ok. Guay, yo pensé que no, pero mira. Guay, loco, usted harta. Exactamente hemos terminado. Ey. Media mojarra, hipotea y medio bocachico abril. A ti respeto, bro. Mi respeto. Mira, y dos vasos de agua panela que no lo mismo. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 622. Papi, ¿eso es para qué? Papi, la cuenta de ahorro en Colombia. ¿Cómo va a ser? Vamos a pagar, listo, ahora que terminemos el video le vamos a decir cuánto pagamos cada uno aquí. Bueno, ahora sí hemos terminado de almorzar aquí en la Intendencia Fiscal. Nos fuimos de comidita de monte. Por aquí comimos pato y por acá comieron icotea. La cachaca se huele mojarra. Bueno, por lo menos hubiese comido un pisingo, un armadillo, algo así. Y acuérdate que iba a ajustar después con medio cabrito. A medio cabrito. Bueno, por acá terminamos de pagar 25 mil pesos el pato y por acá el hombre se comió una icotea y medio cabrito. ¿Cuánto pagaste? 25 mil pesos la icotea, muy, muy, muy buena porción. Y 18 mil pesos medio cabrito. El cabrito entero tiene un valor de 35 mil pesos. Y Aleja se comió una mojarra, 25 barritas. Y una jarra de limonada para la suela. Una jarrita de limonada, 5K. Bueno, señores, por acá les quiero dar las gracias por ver este video. Por aquí abajo les voy a dar mis redes sociales para que me sigan. Activen la campanita para que estén pendientes a todos los videos. No se olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Así que, mi gente, ¡chao!